Bueno, pues podéis suponer que estoy muy contento por la victoria, pero por lo que estoy más contento es por el esfuerzo, ¿no?, que hemos hecho, por el nivel competitivo que hemos tenido todo el partido contra un equipo que es físicamente espectacular, enorme. Cosas que se han demostrado en nuestro rebote, sobre todo en la segunda parte, en que nos han anotado muy poquito de contraataque, en todo el trabajo que hemos hecho de líneas de pase, forzando que fueran ataques de pocos segundos, en todo lo que no tiene que ver con el talento, hemos estado francamente bien, francamente bien. Y eso es lo que más me gusta, ¿no?, que el equipo haya peleado a ese nivel que quizás nos había faltado en alguna jornada de las anteriores, ¿no? Recuperar de nuevo esa senda que es la que intentamos que sea, pues, nuestra bandera. Por eso es por lo que estoy más feliz. Yo pienso que refuerza que cuando trabajas arreo, como fichemos estas dos semanas, arreo, pero muy duro, todo tiempo, cuando levas o partido a un alto nivel de intensidad, tienes muchas posibilidades de ganar. Y entonces lo que hay que hacer ahora es amortizar los réditos de ese trabajo. Es decir, rapaces, haciendo esto, tenemos muchas opciones de ganar, porque además casi siempre aumenta el nivel de acierto ofensivo, el nivel de tensión es muy grande. Eso é o máis importante de todo, non o marxe de gañar ou perder, porque se perdes co Caja Laboral, pois o mellor non é que entre dentro da lógica ou da ilógica, porque isto va nun cesto, pero eles son un grandísimo equipo, non só a nivel español, sino a nivel europeo. Pero o máis importante para min, o marxe de vitória, como acadamos, non? Unha vitória de raza, de pelexa, de loita, de todos aqueles que estiveron na pista, e dos que non estiveron, pero que traballaron moi duro estas dúas semanas para recuperar ese nivel de esforzo, de loita, que, volvo a repetir, queremos que seña, nos enseña, non valga a redundancia. Non diría tanto, pero foi un bo partido, non diría tanto. Hai pérdidas que podemos corregir, o rebote ofensivo na primeira parte, pois podemos pechar un poquinho mellor. É difícil, non? É difícil, pero que tamén fixemos un moi bo partido en Málaga, un moi bo partido en Barcelona, un moi bo partido en Vitoria, moi bo. Pero sí, é un gran partido. Cada vez que lle gañas a alguén na Liga, xa é motivo de máxima alegría. Cando lle ganas a un equipo da Rai Gamber que ten Caja Laboral, máis todavía. Marchábamos aficionados pensando e dicindo que lástima que só se xoguen dous partidos o ano contra Caja Laboral. Bueno, xa son cousas que quedan aí para a historia, pero bueno, nos temos que presar cada partido. E sobre todo, volvo a repetir, o que máis ledo me deixa a disposición que tivo o equipo para a pelexa, para a loita, cada rebote, cada balón, as líneas de pase, o traballo dun contra un. Eso é o mellor de todo. Se chega a tener por el partido en tercer cuarto, en el primero, en el segundo, en el cuarto, faltando 10 segundos ganando por 14, cuando juegas contra Caja Laboral siempre temo por el partido, pero yo no es una reflexión que haga en el partido. Yo no estoy pensando, caramba, lo vamos a perder o lo vamos a ganar. Estoy pensando en lo que tenemos que hacer, cómo defender el pick and roll, cómo defender las áreas bloqueadas, cómo defender el avance defensivo y corregir esas cosas que ocurren, ¿no? Pero estar 4 arriba en el tercer cuarto contra Caja Laboral para mí ya siempre es motivo de felicidad. Mira, cando gañas ou cando perdes, só hai un camiño que seguir facendo ou tratar de facer as cousas que che deron un bo resultado. Entón, eso é o que tentamos. Nos non marcamos os partidos en vermello no calendario. Cada partido é importante. O que marcamos en vermello é o traballo de cada día. Vamos a recuperar ese espírito porque xa fomos capaces de facelo, non? E eso penso que é o máis importante. Recuperar esa loita, esa intensidade. E, bueno, pois, por suposto que teníamos moitas ganas de gañar, de darse un triunfo a xente. Hai que ter en conta que os últimos 4 partidos, 3, foron fora de Sar, non? Teníamos ganas de como sempre, de gañar na nosa casa. Pero non é máis que un partido, gañamos un partido. Estamos moi ledos, moi felices, pero que temos que volver a repetir o martes todo o traballo que fixemos estas dúas semanas, que non hai máis, non? Si non hai máis preguntas, gracias.